En mis paseos por el entorno de Zafra, últimamente me vengo fijando especialmente en las chumberas, o en nopal, o tunas, como le llaman en Andalucía, porque sé que hay una plaga que las está exterminando en la península. Entonces, lo que me temía, ya tenemos aquí la cochinilla del carmín. La cochinilla del carmín es un insecto que se aposenta en las pencas o palas de la higuera chumba y chupa la chupa y la seca totalmente. Actualmente están exterminando todas las chumberas de Andalucía y yo creí que aquí en Extremadura no había llegado todavía, pero ya tenemos aquí la muestra palpable de que esta chumbera está afectada y en poco tiempo quedará seca totalmente. Tanto la chumbera como la cochinilla del carmín son originarias de México y están entre nosotros, se encuentran en nuestro entorno natural desde hace unos 500 años. Los primeros descubridores de América observaron que los nativos cultivaban algo en las palas de la higuera, del nopal, como ellos le dicen en México, y se dieron cuenta de que lo que hacían era sacar este insecto, secarlo y de ahí obtener un colorante natural muy apreciado en todo el mundo. Empezaron las primeras exportaciones a España y para que os deis cuenta el interés que tenía este colorante, los piratas le era más apetecible coger un barco cargado de cochinilla que de oro. Esto ocurre en 1523, cuando empiezan las exportaciones de la cochinilla para hacer los colorantes aquí en España, y posteriormente en 1820 se envían unos nopales, unos 8 nopales en una caja de madera a Cádiz, contaminados con cochinilla, al objeto de cultivar lo que es el nopal en España y a la vez hacer el cultivo de la cochinilla para sacar este colorante del que os he hablado. Como el clima más idóneo para esta especie es Canarias, pues las enviaron a Canarias. En Canarias llegan en 1825, concretamente en Lanzarote, donde su cultivo ha sido muy activo durante bastante tiempo. El colorante natural que se obtiene de este insecto es un colorante que no es tóxico y se usa para cosméticas, para productos alimenticios. Hoy lo tenemos en yogures, en golosinas para los niños. Concretamente es el colorante que vemos en la descripción del artículo, que dice colorante E120. Como os podéis imaginar, este colorante es de difícil obtención, ya que la cochinilla es un pequeño insecto y su recolección para conseguir un kilo pues cuesta, es como si dijéramos el azafrán. Entonces el precio es muy caro, pero el colorante es muy apreciado en todos sitios. ¿Pero qué ocurrió? Pues que llegaron los colorantes sintéticos y este pues cayó en declive. Empezó a dejarse de cultivar la cochinilla. Aunque aún se sigue cultivando y quieren potenciar este cultivo, pero no es igual que cuando comenzaron. Entonces la cochinilla pues se ha desmadrado, diríamos, y ha empezado a colonizar todas las chumberas. Las primeras chumberas afectadas se localizaron en Murcia en el año 2007. De ahí pasaron a Almería, arrasaron todo el Cabo de Gata, que era muy rico en este tipo de chumberas. Continuaron por toda Andalucía y actualmente
toda Andalucía ha quedado eliminada. Solamente he oído decir que parte de Huelva, y yo creí que Extremadura, no tenía la plaga, pero hoy he comprobado que sí. Aquí tenemos una que ya está bastante afectada. ¿El problema que tiene esto? Pues el problema es muy sencillo. La chumbera, al no ser autóctona, en el 2013 es catalogada como especie exótica invasora aquí en España. Entonces, esto, a esta enfermedad, pues la administración no hace nada. Por lo tanto, se va propagando a un ritmo acelerado. Si alguno de ustedes tiene una chumbera en su finca particular, es muy fácil eliminar la cochinilla, pero claro, a nivel particular. Sencillamente, con agua a presión y rociándola con una solución de jabón potásico. Es la única manera de limpiar las palas y que la infección no continúe. Como se puede ver, la cochinilla está en la pala y está recubierta de una sustancia algodonosa para protegerse de depredadores y de las inclemencias meteorológicas, como puede ser la lluvia. Ahora os muestro cómo, apretando una de estas cochinillas, podemos extraer el carmín o ácido carmínico. Como veis, esta es la masa algodonosa y si yo aprieto la cochinilla sobre mis dedos, veréis que sale el carmín o ácido carmínico. Realmente es la sangre de la cochinilla. Antiguamente, muchas mujeres, incluso directamente con la cochinilla, se pintaban los labios. Como he dicho antes, es un colorante natural, no es tóxico y es una maravilla. Pero hay que controlar a la cochinilla para que no invada toda la chumbera. Aquí en Extremadura el impacto será menor que en Andalucía, porque aquí la cultura del higo chumbo no está tan extendida como en Andalucía, porque, como habréis podido comprobar cuando hayáis viajado por Andalucía, es típico vender los higos chumbos en carrillos con hielo ya pelados, incluso por las calles. Y esto, pues, es un ingreso económico para familias que tienen pocos ingresos y los pueden ayudar con esta planta. Pero desgraciadamente en Andalucía este recurso ha quedado anulado. Aquí en Extremadura, pues como sabéis, el higo chumbo lo cogen 4 personas para su consumo particular, pero no se vende por las calles como en Andalucía. Entonces, aquí lo único que vamos a perder va a ser esta planta que ya estamos acostumbradas a verla en nuestro entorno natural, que lleva con nosotros 500 años, y es una pena que esté catalogada como especie invasiva en España, porque esta planta sirve de refugio a muchos animales, conejos, lagartos, etcétera, etcétera. Incluso es utilizada para separar fincas. Las lindes, las vallas de las lindes, pues están hechas de setos de chumberas. Habréis podido observar cerca de Sevilla grandes extensiones de terreno donde se ven las lindes todas de chumberas. Bueno, pues esas chumberas ya están todas secas. No tienen solución. Aunque esta planta tiene una gran capacidad de regenerarse, y es muy posible que cuando la cochinilla haya acabado con todas, algunas rebroten ya cuando no haya cochinilla. Es la única posibilidad que tenemos de que esta planta la podamos conservar en nuestra
medio ambiente, nuestra naturaleza. A mí me da mucha pena porque tiene unas grandes propiedades, por ejemplo, el higochumbo tiene unas buenas cantidades de magnesio, de fósforo, de calcio, tiene 56 miligramos cada 100 gramos de fruto maduro, trazas de vitamina C, y a pesar de que se considera un fruto astringente, tiene 4 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruto fresco. O sea que tiene muchos beneficios para la salud. E incluso, os diría más, en México, el nopal, estas hojas tiernas se comercializan en fruterías y grandes superficies ya lavadas y con los pinchos quitados para hacer ensaladas, para ponerlas a la plancha. O sea que es un alimento que aquí incluso no se ha usado para comer, me imagino. Pero para los animales, sí, en épocas difíciles, pues se le han quemado los pinchos que tiene y se le ha dado de comer al ganado. Entonces, una pena que no se haga nada por esta planta. En Lanzarote, actualmente, están surgiendo unas iniciativas para volver a cosechar la cochinilla, incluso quieren hacer todo el proceso, o sea, cultivarla en la chumbera o tuna, secarla y mediante un proceso de laboratorio obtener ese tinte natural, colorante, que va en tonalidades rojo, anaranjado según, e incluso vender productos teñidos con esa cochinilla, y bueno, eso reportaría unos ingresos a la economía local de Lanzarote, y creo que bueno, que lo están consiguiendo, y además pues erradican esta plaga, que nosotros no la vamos a erradicar porque no le quitamos la cochinilla a la chumbera. Ellos tienen proceso de una especie de cucharón, van retirando la cochinilla de las palas, la secan al sol, la criban para que las impurezas desaparezcan, después lo trituran y después, como he dicho, mediante un proceso de laboratorio, pues obtienen ese líquido tan preciado. También hay algo que me ha tenido siempre intrigado. Si la cochinilla permanece en la pala y de ahí no se mueve, el macho tiene alas, viene y la fecunda y vuela hacia otra pala a fecundar a más cochinillas. Pero mi pregunta siempre ha sido, bueno, si la cochinilla no se mueve de esa pala, ¿cómo es posible que estas cochinillas, que son las que se comen a la planta, pasen aquella otra que tenemos al fondo? Bueno, pues buscando información sobre el tema, he llegado a la conclusión de que estas cochinillas, cuando hacen su puesta, ponen unos 400 huevos, las pequeñas larvas que produce cuando nacen son pequeñísimas, un día de viento, pues las desplaza y las envía hacia esa otra más cercana, de esa otra a otra, y así sucesivamente. Ese es el motivo por el que yo creo que aquí en Extremadura no se ha propagado tan rápido como en Andalucía, ya que la cantidad de plantas que tenemos en Extremadura es muy inferior a la que existe en Andalucía, ya que en Andalucía, pues por todos sitios veías chumberas. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, pues la explotaban familias que se pasaban un verano cogiendo higos para luego venderlos por la calle. Bueno, pues no sé qué más contaros, nada más que me da mucha pena de que en pocos años dejemos de ver en nuestros paisajes estas plantas que siempre hemos visto. Nada más.